las 10 preguntas más buscadas sobre los pitbulls respondidas. Humanos y perros han formado un vínculo que ha perdurado durante milenios. Sin embargo, la abrumadora cantidad de información disponible dificulta encontrar respuestas claras. En el video de hoy, investigamos para separar los hechos de la ficción. Contrariamente a la creencia popular, pitbull no se refiere a una sola raza, sino a un grupo evolucionado de cruces entre bulldog y terrier. Razas notables incluyen American Pitbull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier y American Bully. Lamentablemente, los medios los han tergiversado, llevando a legislaciones perjudiciales en todo el mundo. A pesar de esto, los pitbulls tienen fama de ser leales y cariñosos cuando se les trata con amor. Acompáñanos para descubrir la verdad sobre estas criaturas incomprendidas. Siéntate, relájate y aprende las respuestas a las 10 preguntas más buscadas sobre los pitbulls. Pregunta número 1. ¿Son adecuados para dueños primerizos? El amor de un perro cambia verdaderamente la vida, y cualquier dueño de perro te dirá eso. Los pitbulls no son una excepción. A pesar de enfrentar estigmas injustos, son adorados por sus personalidades enormes, lealtad y afecto. Para dueños de perros primerizos, los pitbulls pueden ser una excelente elección. Con educación y comprensión de su naturaleza, historia, necesidades y posibles problemas de salud, estas razas se convierten en mascotas maravillosas. Son bastante inteligentes y fáciles de entrenar. Además, no requieren mucho en cuanto a cuidado. No dejes que nada te impida experimentar la alegría de tener un pitbull como tu primer perro. Pregunta número 2. ¿Cuánto tiempo viven? Si buscas un compañero leal a largo plazo, un pitbull podría ser la elección perfecta. Conocidos por su salud robusta, estas razas pueden tener una larga vida con cuidado, ejercicio, dieta y amor adecuados. En promedio, los pitbulls tienen una esperanza de vida de 8 a 16 años, pero puede variar según la raza específica. Por ejemplo, American Staffordshire Terriers y Staffordshire Bull Terriers son conocidos por vivir más tiempo entre las razas de pitbull. Max, un pitbull de Luisiana, tiene el récord de la esperanza de vida más larga documentada para la raza, viviendo hasta los respetables 26 años. Según informes, muchos pitbulls pueden llegar a sus 20 años y más demostrando su resistencia. Pregunta número 3. ¿Son efectivos como perros guardianes? Los pitbulls tienen diversas formas y tamaños, y fueron criados para distintos propósitos, por lo que es difícil generalizar sobre su apariencia o comportamiento. Aunque algunos pueden tener antecedentes de pelea, muchos están lejos de esas líneas. La agresión puede variar desde inexistente hasta alta, pero es importante destacar que los pitbulls nunca fueron criados para ser agresivos hacia los humanos. De hecho, son más conocidos por su naturaleza amigable y obtienen puntuaciones excepcionales en pruebas de temperamento. Pueden alertar a sus dueños sobre la presencia de alguien en su hogar y pueden defenderlos si se sienten amenazados, pero no son perros guardianes confiables. De hecho, los pitbulls a menudo corren el riesgo de ser robados debido a su naturaleza confiada y no deben dejarse al aire libre sin supervisión. Recuerda, tu pitbull depende de ti para protegerlo, no al revés. Pregunta número 4. ¿Necesitan mucho ejercicio? Los pitbulls disfrutan de la actividad tanto como de las siestas y requieren una cantidad adecuada de ejercicio para mantenerse contentos y saludables. Apunta a al menos 1 a 2 horas diarias, combinando desafíos físicos y mentales. Varía la rutina con paseos, entrenamiento y juegos mentales para mantener su atención. El lunes, haz un paseo largo. El martes, realiza entrenamiento de trucos y juegos de olfato. El miércoles, visita el parque. ¡Sé creativo! Si tu pitbull tiene pelaje oscuro, evita las horas más calurosas para prevenir el sobrecalentamiento. Aunque no son extremadamente perezosos ni hiperactivos, necesitan una cantidad moderada de ejercicio diario para mantenerse saludables. En última instancia, depende de tu definición de cantidad considerable, pero diríamos que son más o menos promedio.
Pregunta número 5. Son de bajo mantenimiento. Los pitbulls son versátiles y requieren poco mantenimiento en cuanto al aseo, gracias a sus pelajes cortos que mudan moderadamente. Un baño regular, recorte de uñas y limpieza de oídos son suficientes para mantener su apariencia. Con una genética diversa, son menos propensos a problemas de salud y se adaptan bien a diferentes entornos, siempre y cuando reciban ejercicio regular. Pregunta número 6. ¿Qué tan juguetones son? Los pitbulls son embajadores de la alegría que te mantendrán entretenido con sus personalidades enérgicas. Sus payasadas y caras encantadoras garantizan poner una sonrisa en tu rostro cada día. Conocidos por su comportamiento divertido, disfrutan hacer reír a sus dueños con trucos y juegos. Como entusiastas naturales, los pitbulls son el centro de atención, llevando alegría a todos a su alrededor. Les encanta jugar, y a medida que envejecen, conservan su amor por la diversión. Con su naturaleza amigable y afectuosa, forman rápidos vínculos con sus dueños y siempre están ansiosos por estar a su lado. Sus colas siempre están en movimiento y su entusiasmo contagia alegría a la vida. Prepárate para tener un compañero animado con un pitbull. Pregunta número 7. ¿Son emocionalmente inteligentes? Los pitbulls son verdaderos genios emocionales. Sienten un profundo amor por su familia y son sumamente leales a sus dueños. También pueden ser increíblemente afectuosos, anhelando caricias y abrazos. Incluso cuando se sienten tristes, los pitbulls demuestran su inteligencia emocional manifestando emociones negativas. Aman estar con sus humanos y los colman de amor como respuesta al afecto recibido. Por eso, muchas familias optan por adoptar un pitbull, siempre listos para recibir amor y cariño. Pregunta número 8. ¿Qué tan poderosos son? Los pitbulls son tan fuertes como aparentan. Criados originalmente para el cebo de toros, requerían fuerza, resistencia y reflejos rápidos. Con una fuerza de mordida de 240 a 330 PSI, no deben subestimarse. Su físico musculoso y su agilidad los hacen formidables. Sin embargo, su gran fuerza implica una gran responsabilidad. El entrenamiento adecuado es esencial para mantenerlos bajo control y evitar situaciones no deseadas. Asegúrate de entrenar bien a tu pitbull y disfruta de la diversión y la fuerza que conlleva tener uno de estos increíbles perros. ¿Otras preguntas sobre pitbulls? Coméntanos y comparte tus pensamientos. Pregunta número 9. ¿Son afectuosos? Definitivamente, son compañeros muy amorosos. Desde la década de 1900, los pitbulls, en particular los Staffordshire, han ganado el apodo de perros niñera debido a sus tendencias naturales de cuidado. Son especialmente cariñosos con los niños y excelentes mascotas familiares gracias a su devoción. Siempre es conmovedor ver la reacción de alguien al conocer a un pitbull cariñoso y bien educado. Pregunta número 10. ¿Tienen mandíbulas bloqueables? Aunque suene interesante, esta es una idea equivocada. Resulta que la creencia de que los pitbulls tienen mandíbulas bloqueables es un mito completo. En realidad, la estructura de las mandíbulas de los pitbulls no difiere de la de otras razas de perros. Fueron criados selectivamente por sus fuertes mandíbulas y musculatura. Sus antepasados eran perros utilizados en la práctica de atrapar animales grandes como osos y bueyes. Después de que se prohibiera esta práctica, algunos individuos comenzaron a criar pitbulls para pelear entre sí, cruzándolos con terriers más pequeños para producir perros más atléticos. Contrariamente a la creencia popular, no hay un mecanismo físico especial que permita a los pitbulls bloquear sus mandíbulas. Una comparación del cráneo de un pitbull con el de cualquier otra raza revelará que comparten las mismas características y estructura ósea general. Sin embargo, un rasgo por el que los pitbulls son conocidos es su determinación. Cuando muerden algo, lo hacen con gran entusiasmo, lo que puede dar la apariencia de tener mandíbulas bloqueables. Ahora estás completamente informado sobre todas las búsquedas de Google relacionadas con los pitbulls.